吃饭时间一到，骆马立刻蜂拥而上。他们身上的毛是艾玛拉族人传统服饰 Xu 的重要原料。从剪毛、搓线到后来纺织成一块完整的布料，最长可能要花费2年以上的时间。费尽心力，以传统工法制作的 Xu 是出席重大场合必备的正式服装。Con la traje que decimos axo, se usa más, digamos, el día importante, matrimonio, la fiesta, el floreo, ceremonia, para todas esas cosas nuestro traje es importante para ponerse. Uno con ese se siente, digamos, que soy indígena, que soy aymara. 在智利农业发展单位所主办的服装秀上，艾玛拉的女儿们穿上母亲编织的传统服饰，骄傲地在伸展台上秀出世代之间的传承。台下的族人一方面感到欣慰，一方面想方设法寻找有心力投注资源学习编织的新一代。Antes los niños inventaban con qué jugar. Entonces ya nosotros a la edad de 5-4 años veíamos a nuestras madres que ellas iban hilando, torciendo, tejiendo. Y qué pasa que nosotros hacíamos lo mismo. Que como ver a la mamá era nuestro reflejo de cómo nosotros teníamos que realizarnos también como personas.Y así, pero yo me recuerdo que ya a los 6 años, 7 años, mi mamá ya nos enseñó a tejer. 分布在智利、秘鲁、玻利维亚三个国家的艾玛拉族人口将近300多万，但是根据统计，智利的艾玛拉族人口却不到16万，占比仅有5%。人数先天屈居劣势，再加上人口流失，智利艾玛拉族的传统编织遭到现代化的拉扯，出现越来越多破绽，需要弥补。记者吴品如、林柏宏编译。